Solís y solo quiero decirles que el día de ayer sí, me ganaron los nervios, las emociones y que sí, fue un error que cometí. Ofrecí y ofrezco disculpas el día de hoy públicamente, pero quiero decirles también que eso no define ni mi trayectoria, ni mi carrera, ni mi profesionalismo. Adolfo Infante se ríe de la periodista que confundió a José José. El pasado miércoles 9 de octubre, los ojos de México estuvieron pendientes del homenaje que se le hiciera al príncipe de la canción a su llegada al país, procedente de Miami, Estados Unidos. Desde la mañana, medios locales e internacionales estuvieron prestos a dar cobertura al desarrollo de los hechos, pero una situación fuera de lo común llamó la atención. Y es que justo a las afueras del máximo recinto de la cultura en México, una reportera confundió al padre de Sara Sosa con el mismísimo José Alfredo Jiménez, hecho que le ocasionó recibir toda clase de críticas. Hola, ¿qué tal, amigos de SDP Noticias? Yo soy Marta Solís y me encuentro en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, donde ya hay muchas personas esperando a rendir homenaje al príncipe de la canción, José Alfredo Jiménez. Así es como rendimos homenaje a José Alfredo Jiménez desde el Palacio de Bellas Artes, desde la Basílica de Guadalupe y desde la colonia Clavería, que fue su colonia también. Muchas gracias. Al respecto, hoy el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante hizo mención durante el programa de Primera Mano, señalando que le pareció algo gracioso. Aunque todos los medios de comunicación que estuvimos presentes en esta cobertura del homenaje a José José, hicimos nuestro mejor esfuerzo con el profesionalismo que se requiere para un evento de esta magnitud. Una reportera de nombre Marta Solís tuvo un pequeño gran error. La verdad, muchísimo. Infante también recordó que Marta Solís, la comunicadora de un portal de noticias, reconoció su confusión, señalando que había sido un pequeño error, que no mancharía sus años de trayectoria profesional, por lo que el presentador le pidió hacer un mejor trabajo de investigación. La vida ya no vale nada. Ya, José Alfredo Jiménez. Me dio tanta risa porque después sacó un video pidiendo disculpas. ¿Qué dijo? Que soy humana. No pidiendo disculpas. Bueno, no, ella diciendo, soy humana, me puedo equivocar, cualquiera de nosotros. Se enojó por las críticas, claro. Pero aparte dice, este pequeño error no define mi profesionalismo ni mis años de experiencia. Por lo menos aprende el nombre de quién vas a cubrir, reina. De igual manera, Gustavo Adolfo señaló que le respondió a la publicación solicitándole no seguir defendiéndose, porque era mejor que guardara silencio. También le dije, mira, ya no diga, yo le puse, ya no pongas nada. Ayúdate a ti misma y ya no lo aclares. Claro, lo mejor ya dejarlo así. Una lana que para que se equivocara. No, sí. ¿Bien? Muy fuerte error. Para que te equivoques. No, es un error, pues. Está muy chistoso. Un pequeño error. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.